Hola amigos, bienvenidos a Insert Coin, soy Jaimix y hoy volvemos a jugar a Jazz Rabbit. Hace un par de mesecillos o así, habíamos jugado a la primera parte y ahora nos vamos a... Bueno, a la primera parte, no, al primer episodio de la primera entrega y ahora vamos a jugar pues al segundo episodio. Nos metemos aquí, de nuevo en dificultad medio y nos vamos a la segunda que es Ballistic Bunny. Y bueno, la mecánica del juego pues muy similar. Igual vamos a encontrar, vamos a tener una serie de niveles dividido en un par de subniveles cada uno. Y vuelve a ser otra vez lo mismo. Tenemos que ir encontrando la salida que está representada con un cartel con la imagen de nuestro enemigo, la tortuga. Y mientras, pues nada, ir recogiendo diferentes ítems para conseguir armas y demás. Los ítems poco más o menos son los mismos. Lo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar este nivel o este segundo episodio es que ya no estamos en el nivel que nos ofrecía Shareware normalmente. Entonces estamos ante un nivel que tiene un punto mayor de dificultad, no porque sea más difícil de por sí, o sea, de hecho hay ciertos enemigos que son más complicados en el primer episodio, pero sí es cierto que, por ejemplo, os vais a poder fijar de que se es mucho menos generoso con la zanahoria, que a fin de cuentas eran los elementos que nos daban la vida, por decirlo de alguna manera. Bueno, los primeros enemigos así complejos que tenemos aquí, que tampoco que sean muchos, son los chips esos que habéis visto. El tema está en lo de siempre. Yo, que soy muy ahorrador, más de la cuenta, con las distintas armas, pues siempre intento disparar con la básica. La básica hace que podamos eliminar a los chips que están a ras de suelo, pero no nos deja eliminar esos que están en el techo. Para esos del techo tendremos que utilizar pues o bien el lanzallamas o algún otro tipo de arma. Vamos, en esta altura todavía solo tenemos este, el tipo lanzallamas, que nos permitirá eliminar los que están en el techo. Pero si bien es cierto de que aún así requerirán de un cierto timing. Bueno, aquí hay que tener cuidado. Se puede ir menos a lo loco. Ya os lo dije en el primer vídeo, que este juego te anima a ir muy a lo loco, pero porque es súper rápido y ya va a toda leche, pero que eso lo que nos va a hacer es perder vida miserablemente. Entonces hay que tener cuidado porque tenemos muchos personajes así a ras de suelo, como los chipets, y te pasa como me ha pasado aquí, que hay muchos de ellos que se confunden con el fondo del escenario y entonces es muy fácil que termines impactando con ellos. Lo interesante aquí es conseguir cuanto antes las pistolas, unos ítems que son unas pistolas azules, porque eso nos da el disparo automático y eso nos va a permitir ir avanzando con mucha mayor velocidad y sin preocuparnos tanto. Bueno, no hemos cogido la super zapatilla al más puro estilo Sony y vamos a toda leche. Cuando estamos en la zapatilla, pues yo tampoco me paro demasiado, sino voy a toda leche, todo lo rápido que puedo y nada, a cargarme todo lo que pueda y más. ¿Y por qué? Porque mola ir a toda leche, que es lo guay que tiene este juego, que es su dinamismo y demás. Bueno, nos cogemos aquí al lorito. A ver. Y ahí hemos descubierto un secreto, que hay un camino a la derecha, pero creo que se me va la olla y no sigo por ahí. Ah, sí. Y aquí conseguimos una pequeña vida extra. Como ya os dije en el primer vídeo, yo no voy a empezar a buscar todos los secretos porque no me lo sé. Incluso no me... A ver, yo sé que este juego me hice todos los niveles en su día, pero vamos, no lo volví a jugar, así que los que vaya encontrando, pues ya lo vais viendo. Lo interesante de este lorito, o este periquito, papagayo, lo que coño sea esto, es que mientras nos vayan apareciendo enemigos en pantalla, él va a ir disparando y entonces nos dais una ayuda extra. Y además, en muchas ocasiones tienen mejor puntería que nosotros, así que nos va de escándalo. ¿Cuánto tendremos esta ayuda? Pues todo el tiempo mientras no nos golpeen. Es decir, en cuanto recibamos, no hace falta perder una vida, sino en cuanto recibamos un impacto, pues vamos a perder la ayuda del periquito. Nada, aquí no consigo darle ni entre uno ni otro. Venga, aquí vamos a intentarlo con el lanzallamas. Y bueno, no sé quién le ha dado, ya está. Hay que tener cuidado también con esas especies de tubos que salen esas rayitas azules, porque son zonas en las que te aspiran y demás y te pueden mandar a sitios donde no queremos estar. Bueno, ahí hemos visto a la izquierda que ya tenemos la salida. Estaba buscando a ver si encontraba aquí algún secreto y va a ser que no. Por aquí también busco, nada, pues nada, nos vamos. Bien, pues ya nos hemos cargado el primer nivel sin mayor problema, de momento bastante sencillito, si vamos despacito. Segundo nivel, o sea, segunda subfase de este nivel. Y lo mismo, yo aquí
aquí como veis es que hace falta un poquito de salto con el lanzallamas. Si te, como tenemos las balas también esas azules que rebotan, suelen ser más efectivas, ¿veis? Porque empiezan a rebotar arriba y abajo, golpean en el techo y podemos cargarnos a los enemigos de arriba. Bueno, ya habéis visto que he recogido las pistolas azules. Ahora tengo el disparo automático. Es decir, si dejo pulsado, automáticamente va a disparar un montón de balas seguidas. Y nos va a ser muy útil para las zonas en las que queramos avanzar rápidamente sin tener miedo a ser golpeados por uno de los enemigos. Entonces, aquí subimos poco a poco, porque claro, eso de las balas así no nos va a ayudar en... si estamos en una pequeña cuesta. Pero bueno, yo aquí, con mi ansia de matarlo todo, aún me matarán a mí. Bueno, parece que ya me cansé. Seguimos por aquí, seguimos avanzando. Como veis, con el disparo automático salen balas a casco porro y es mucho más sencillo. Y yo, como soy tan cabezón, sigo intentando matar los chis de arriba simplemente con el disparo simple. Y es el doble de complicado. Bueno, aquí voy visitando los distintos huecos. Ya sabéis que este juego tiene 7000 caminos distintos para llegar al final de cada nivel. Y intentando descubrirlos todos, pues terminaremos llegando a ir descubriendo distintos secretos y conseguir más ítems que a fin de cuentas nos hará más fácil la partida. Como ya os comenté, ya habéis visto que hay una mayor escasez de zanahorias y de vidas que lo que había en el primer episodio. Pero bueno, aún así ya estáis viendo que tampoco es que tenga una dificultad excesiva. Por lo demás, pues ya veis, lo bueno que tiene este juego, y además que aquí también se sigue reflejando, es y cada uno de los niveles son muy diferentes. Es decir, el diseño de los niveles son muy diferentes de unos a otros. Y a mí es una cosa que siempre me gusta, que cuando vaya pasando niveles, pues que sean distintos, que cambien, que eso a mí ciertamente es una cosa que siempre me ha gustado de los videojuegos. Y en este caso es cierto que tenemos niveles de tipo distinto y que no se parecen entre ellos. Nada, aquí hemos cogido una vida extra que no va a ser muy importante por una cosa que vais a ver ahora dentro de nada. Y es que aquí la empieza a cagar, pero vilmente. Y nada, aquí me han matado la vida. Y decir, vaya hombre, ya la has cagado. Pues sí, la he cagado. Bueno, aquí me equivoco y le doy a lo de salvar, como siempre, que están las teclas muy pegadas. Pero lo bueno que tenemos es que si hemos encontrado una zona donde se nos da una vida extra, aunque hayamos perdido una vida, cuando volvamos a pasar por esa misma zona, la vida extra va a seguir así, ahí. Así que yo lo que estoy haciendo es me recojo aquí las pistolas para volver a tener el disparo automático y me voy a ir, corre que te corre, a la zona donde se encuentra la vida. Y entonces pues no es como si no lo hubiera perdido. Es decir, tampoco es que haya conseguido la vida extra, pero por lo menos sé que ahí... Bueno, sí, claro, es como he conseguido la vida extra en realidad, porque ahora la vuelvo a recuperar a pesar de haberla perdido. Simplemente me voy a la zona donde está y ahí va a volver a aparecer. Bueno, ahí casi la vuelvo a liar de nuevo. Ahora, además, le he dado al checkpoint, que fue una cosa que se me olvidó antes, y es lo que me ha hecho volver al principio del nivel, y ya tengo la vida extra. Como veis, es muy sencillo. O sea que si nos matan en esa zona de nuevo, simplemente con volver para atrás, y además podría ser probable porque la estaban cagando a muerte, con volver para atrás pues podremos recuperar la vida extra que perdamos, o sea, la vida que perdamos en ese momento, y conseguir una vida extra para volver a equilibrarlo. Además, para colmo, aquí nos dan otra más, o sea que ya estamos con 6 vidas, y aunque ya he dicho que es menos generoso, dicho, en realidad tanto el primer episodio como este segundo me los he hecho a la primera, o sea que, y además sin salvar, sin continuar ni nada, o sea que ya os digo que es bastante sencillo. Yo creo, por lo menos esa es mi intención de terminar haciendo todos los episodios, yo creo que todos van a ser la primera. Ahí se me ha escapado un camino secreto. En esa caída, si no hubiéramos estado pegando a la derecha, hubiéramos entrado por el camino ese que hemos visto y hubiéramos conseguido algunos ítems extra. Pero vamos, como veis, a mí los ítems me dan un poco igual, más allá de los de que son de recuperar vida, porque yo siempre sigo dale que te pego con mi disparo básico. Siempre termino ahorrando un montón las otras balas por si me van a hacer falta más adelante, y luego hay pocas zonas en las que sean realmente necesarias. Es decir, hablando de las armas que tenemos ahora mismo, pues bueno, aquí tenemos el arma básica, que bueno, tiene un ancho la bala, no muy grande, pero bueno, va a resta. Entonces a mí el utilizar
como aquí, el lanzallamas no me da ninguna ventaja. Tiene un poco más de ancho, pero el disparo sigue siendo recto. Y aquí, por ejemplo, también se me está escapando por debajo de lo que es el chip este. Me sale más a cuenta utilizar el azul que rebota. Rebota, rebota y tu culo explota. Que nos va a hacer por esas zonas que son pasillos más complejos, como era allí, y que rebote arriba, llegue al techo y se cargue a los chips de arriba, o incluso en la zona donde a mí me parecen más útiles. En cuestas, sobre todo cuestas hacia abajo, en la que no estemos muy seguros de lo que nos va a aparecer, pues lanzamos una bala de esas azules preventivas y por lo que pueda ocurrir y pueda aparecer. Bueno, avanzamos un poquito más. Yo sigo ahí encabezonado con los chips de arriba. Bueno, vamos recogiendo balas azules que nos van a venir bien para esos chips. Y yo, como siempre, ya sabéis. Bueno, aquí cogemos el diamante que nos va a dejar acceso a la fase bonus. Pero ya lo que os comentaba antes. Bueno, aquí nos cogemos la estrellita también al estilo Solid. Nos hemos dejado cosas ahí arriba. Y yo, como disparando como un loco, ya me he llegado al final del nivel. Lo que iba a decir, se me acaba de ir la pelota, ya no sé lo que estaba diciendo. Bueno, seguimos, total. Llegamos aquí a la fase 1, ya se me ocurrirá lo otro cuando volvamos a tener un momento tal. Ah, bueno, sí, estaba diciendo que yo siempre me quedo siempre con el mínimo de vida porque yo necesito jugar en tensión. Ya sabéis que eso en todos los juegos me pasa lo mismo. La cago al principio y luego, cuando voy quedándome con poca vida, es cuando empiezo a jugar bien. Bueno, aquí la fase bonus, pues lo mismo que en el otro episodio. Lo que tenemos que hacer en el periodo de tiempo que tenemos indicado ahí a la derecha, pues ir cogiendo por los distintos caminos, recogiendo estas gemas azules. Cuando llegamos a la cifra de 30, pues conseguimos una vida extra. Muy sencillo, más que nada porque los caminos, aunque intentan ser un poco laberínticos, pues tampoco son muy complejos, es muy evidente. Como se ha visto aquí, se ven de fondo por donde están saliendo los diamantes. Y luego que tenemos mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, eso que le damos de rodar, que nos da más velocidad, pero que con mucha probabilidad nos chocamos con las paredes, pues no hay que utilizarlo realmente, porque tenemos tiempo de sobra para encontrar las 30 gemas. De hecho, veis, aquí ya las he conseguido y ya tenemos nuestra vida extra. O sea que otra ayuda más extra para conseguir avanzar en el juego sin mayor dificultad. Bueno, nos metemos en el siguiente planeta, Technoir. Y lo mismo, de nuevo vemos, tenemos un escenario totalmente diferente y aquí hay que tener bastante cuidado con esas bolas con pinchos, son bastante puñeteras. Porque van a aparecer un montón y requieren de bastantes golpes para acabar con ellos. Bueno, ahí hemos visto a la derecha dónde está la zona final a la que tenemos que llegar, porque hemos visto ya el cartelito con la tortuga. Pero bueno, ya voy adelantando, ya supondréis que vamos a tener que dar 7000 virivueltas hasta que lleguemos ahí. Nada, esta primera parte, ya hemos visto que tenemos dos zonas. Cuidado con esos. Aquí en este nivel, tanto en esta subfase como en la otra, lo que hay que tener cuidado es con esta bola con pincho y con esas tortugas que aparecen volando en. Hay dos tipos de tortugas que nos vamos a encontrar. Una que nos aparecen ahí volando en esos torpedos. Con esos. Sí, en esos petardos. Que aparecen como de la nada y van bastante rápido y se dirigen hacia nosotros. Y luego con otro tipo de tortugas que también están a ras de suelo y que van montado en una especie de vehículo oruga. Y la principal dificultad es que nos van a ir lanzando misiles. Bueno, aquí como veis he ido un poco a lo loco, pero los saltos de fe, debido precisamente a la existencia de estos personajes con los petardos, hay que hacerlos con cuidadín. Porque si no, pues ya estáis viendo lo que me está pasando. ¿Veis? Tengo que hacer esto. Miro para abajo, miro si tengo caída y aquí ya está. Aquí lo mismo. Con cuidadito y despacito. Aquí, como ya tengo el disparo automático, pues esta parte de los pinchos no es muy complicada. Porque simplemente dejo el botón pulsado de disparo y mirad la ensalada de tiros que voy soltando. O sea, sin problema ninguno. De hecho, estos dos niveles vais a ver que se me van a dificultar bastante cuando pierda una vida y entonces me quede sin el disparo automático. Que en realidad, más allá de perder los distintos misiles, que aquí voy cambiando aquí pues, también por gastarlos un poco, como yo soy muy de jugar con el disparo básico, pues bueno, el hecho de perder los misiles no es lo que más me jode de haber perdido una vida. Lo que me fastidia es lo del disparo automático. Es que eso me mata vivo y sobre todo en este nivel es que es esencial para que. No te digo esencial para terminar el nivel, porque lo voy a terminar, pero sí esencial para hacerlo con un mínimo de facilidad. Bueno, ahí he cogido unas dinamitas. Esas dinamitas también son un arma seleccionable y lo que veis, ahí veis los misiles, bueno, los misiles que son zanahorias. Que hay zanahorias que nos dan vida y estas nos matan, cosas de diseño. Bueno, lo que estaba diciendo, esas dinamitas las podemos seleccionar
son mucha menos cantidad. O sea, cada vez que cogemos una dinamita es una solamente, pero te mata. Si la disparamos, mata todos los elementos que... todos los enemigos que hay en la pantalla, lo cual es muy útil pues para zonas como estas con salto, que no sabes por dónde te van a venir. Y entonces, en zonas donde vemos que va a haber muchos enemigos, que no sabemos dónde vamos a caer y demás, pues puede ser muy útil. Problema que tengo yo, que se me olvida que la tengo. Entonces no llego a pensar, y lo que me ocurre y me va a ocurrir y vais a ir viendo es que no lo voy a utilizar cuando realmente hace falta. Es decir, voy a hacer algunos saltos de fe más peligrosos de la cuenta y algunos me van a quitar vida. Y por otro lado, cuando esté cambiando de arma, me voy a equivocar y a lo mejor voy a disparar la dinamita cuando no hay ni un puñetero enemigo. Pero bueno, eso es lo que tiene el manqueo absoluto, del cual soy un gran maestro. Bueno, aquí estamos. Nada, recibimos de todos los colores. Ya veis que esos, los de los vehículos oruga, esos son los más jodidos que tiene este nivel. Bueno, seguimos avanzando poquito a poco. Como veis, él, lo que yo comento siempre, el juego te da esa tendencia a querer ir rápido y es súper peligroso. Luego tenemos encima ese trampolín que no podemos decidir cuando lo usamos, simplemente con que estemos por debajo nos va a hacer saltar y a veces nos puede mandar hacia los pinchos, o incluso va a haber en zonas más adelante que va a ser un verdadero fastidio y ya lo vais a ir viendo. Bueno, aquí llega una zona en la que me perdí un poquito hasta que me encontré este camino por arriba. Me he quedado ahí un ratillo como... ¿qué hay que hacer por aquí? Pues nada, avanzo. A ver, el juego tiene unos diseños así de niveles bastante laberínticos, pero bueno, como están las flechitas esas que de vez en cuando te van indicando más o menos por dónde ir, y vamos, que no os vaya a perder. Bueno, aquí seguimos avanzando. Como veis, ya habéis podido ver que hay 7000 sitios que descubrir y encontrar, y 17000 sitios ocultos que no vamos a terminar, que no vamos a encontrar, o no vamos a terminar pasando por ellos. Bueno, ahí intento, ya tengo mi periquito, que es el que me da la vida. Y nada, a disparar. Pero bueno, este ya habéis visto lo que me ha durado, porque voy como a lo loco. Me creo que con el periquito ya está todo hecho y voy a toda leche. Y me he comido por las bolas de pincho. Bueno, tanto lo que ya destacaba en el primer episodio, esto, la música de este juego a mí me flipa. Uno ventera muy house, muy techno, pero es que está guapa. Bueno, aquí me he dejado un secretillo ahí por ahí arriba, o sea que si no hubiera estado disparando a lo loco y no le hubiera dado el cartel, por allí arriba podéis conseguir algunos ítems más. Bueno, segundo nivel de esta de este segundo planeta. Y nada, más o menos lo mismo. Seguimos aquí avanzando. Este nivel todavía no es fastidiado. En este episodio vais a ver que el planeta más complicado va a ser el siguiente. Este, pues la dificultad está en eso, en estos bichos. Estoy fijando, no son ranas. Bueno, sean lo que sean, esos son los bichos más complicados que hay aquí. ¿Veis? Ahí he tirado la dinamita sin tener que tirarla porque me he confundido al cambiar de arma. Pero bueno, este nivel, si tenemos cuidado y no bajamos muy a lo loco, no tiene por qué darnos mayor dificultad. Por otro lado, ya llevamos 7 vidas. O sea que... si no vais tan a lo chungo como estoy yendo yo, no hay problema ninguno. Nada, seguimos avanzando. Aquí con esta ensalada de tiros tampoco vamos a tener mucho problema. Y nada, simplemente hay que tener cuidado de que no nos vayan a aparecer las bolas de pincho. Ahí las tenemos controladas a distancia, pues ya está, sin problema ninguno. Pero claro, no podemos bajar tan a loco porque... ahí ya veis lo que nos pasa. Y yo ya estoy como loco, ¿eh? Uy, 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 que me lo como. Nada, venga. Venga, dispara que te dispejo. Es que se me lo iba a comer, es que estaba clarísimo. Bueno, checkpoint. Y vamos avanzando para arriba. Nueva dinamita. Y bueno, como he dicho antes, aquí lo que hay que intentar es ir yendo hacia arriba. Y nada, pues poquito a poco. Como ya os comenté, los saltos hay que coger un poco de carrerilla para que sean un poco más largos. Entonces, en las zonas que tenemos así que subir a la plataforma superior, lo suyo es, o hacemos aquí por el camino largo, como digo yo, o simplemente lo que hay que hacer es coger un poco de impulso. O coges la plataforma de un lado, o simplemente yendo a la plataforma desde una punta a otra,
pues nos va a dar la carrerilla suficiente como para hacer un salto lo suficientemente grande. Pero vamos, lo más fácil, como veis que estoy haciendo ahí, es saltando de plataforma en plataforma. Veis, mira, aquí por ejemplo tengo una zona ahí arriba donde hay dos bichos de esos, y aquí lo suyo sería utilizar la dinamita, pero no me acuerdo nunca, así que me como la correspondiente bala. Por suerte ya había cogido aquí mi correspondiente checkpoint, y entonces pues nada, no hay que empezar desde el principio, así que la lástima es muchísimo menor. Y ya estáis, como ya estáis sospechando, me empiezo a quedar sin cosas que comentar del juego. O sea, hasta que no lleguemos al siguiente nivel, que es donde está la dificultad, yo ya no sé ni de qué hablaros. Yo no sé ni cómo voy a comentar los seis episodios. Más que luego intente hacerme las secuelas. Porque luego de esto tendríamos el Jazz Jazz Rabbit edición Navidad, que es prácticamente este mismo juego, pero con algunos niveles extras, que son así con motivos navideños. Y luego ya sí vendría el Jazz Jazz Rabbit 2 y el Jazz Jazz Rabbit 3, que ya sí tendría algún añadido más. Pero bueno, aquí me como el disparo ese. Creo recordar que también hubo una edición especial en CD, supongo que incluiría algunas cinemáticas algo mejor que las estáticas que tenemos en esto, porque esto era la versión de disquetes. Ya no recuerdo, yo sé que tenía el disque original del shareware, que contenía el primer nivel, pero yo ya no me acuerdo si el resto de los niveles eran en más disquetes o era también en uno solo, y lo que hacías era desbloquear el contenido. Ya no me acuerdo qué es lo que hacían, si es que te mandaban un disque o te mandaban un código. Ya la memoria no me llega para tanto. Bueno, aquí hemos recuperado otra vez la vida. Lo hemos hecho un poco mejor que antes, pero de nuevo me he vuelto a olvidar de que tengo la dinamita. Aquí nos vamos a esperar en esta esquinilla a que vuelva el trampolín este para saltar. Ahí se nos ha ido un poco la olla. Lo que tenemos que hacer es ir hacia la derecha una vez que estemos en la zona, volando por la zona de arriba. Ya estamos. Aquí de nuevo me entra mi momento de locura y yo, venga, me los como, pero doblado. Mira que han sido cuatro iguales, cuatro que me he comido. Ay, señor, la impaciencia donde me lleva. A ver, aquí con cuidadito, simplemente dejamos que se vayan las bolas de pincho y ya está. Como estáis viendo, este nivel con menos ansia viva que la que tengo yo, no es muy complicado. O sea, si vamos pasito a pasito, partido a partido, como diría el Cholo, no hay mayor problema. Aquí ya queda poquillo. Estoy ahí que voy a morir. Estoy aquí en esta especie de charco sangriento. Subimos para arriba, ya no queda mucho para terminar el nivel, pero como siempre, yo estoy aquí por los pelos de un calvo, a puntito de morir. Esa zanahoria me da un poco la vida, me recojo un par de dinamitas y ahí tenemos el final. Pero tenemos este camino secreto que nos lleva a una fase bonus. Y las fases bonus, o los niveles estos secretos, pues están de escándalo, porque lo que nos sirven es para llenarnos a muerte de ítems. A la vez tienen sus subsecretos. Por ejemplo, ahí hay una vida que no sé coger. Voy a intentar mirar por todos lados, pero vais a ver que es que las paredes se rompen, hay un montón de cosas. De hecho, es tan complejo el laberinto de aquí dentro, de esta fase bonus, que incluso vais a ver ahora que hay un momento en que yo no sé ni por dónde me tengo que meter. De hecho, aquí ya estaba diciendo, bueno, vale, muy bien, aquí puedo conseguir mis vidas extras y demás, pero ¿qué más hago? Aquí consigo unos cuantos más de misiles, me voy por ahí arriba, y aquí estaba buscando cuál era la manera de salir o de ir a otro lado, y como veis no dejo más que ir de un lado para otro hasta que llega un momento en que me doy cuenta qué es lo que tengo que hacer. Estaba mirando si con un salto grande podía encaramarme allí arriba, pero no es eso lo que hay que hacer. Ahora vais a ver, porque vamos a descubrir aquí en este nivel secreto un nuevo ítem.
ahora iba a intentar lo mismo que intentaba antes, pero lo iba a intentar ahora por el lado izquierdo. Y he pasado por delante de la solución por 700 veces. Pero bueno, aquí tenéis un momento mío de puro manqueo. Y es que está ahí la solución, pero no, yo sigo intentando hacer un salto que es más que evidente que no puedo llegar. Nada, venga, otra vez. No, si yo a cabezón nadie me gana, ¿eh? Ahora intentaba mirar a ver si había alguna forma de llegar a ir a la zona donde estaba la vida extra y nada. Esa además me he quedado sin saber cómo se hace. Venga, otra vez. Vamos, venga, voy a intentar otra vez la chorrada de turbo. Y aquí ya intento saltar desde aquí y no ese es el tema. Venga, ese era el tema. Disparamos aquí y entonces conseguimos estos ítems, que son unos muelles que nos hacen que ahora peguemos unos saltos que son la monda. Si lo dejamos el salto pulsado, pues pegaremos un salto más gordo. Aquí todavía además no me había dado cuenta, porque todos los saltos que estoy haciendo me estoy quedando atascado con la pared de arriba. Entonces no era consciente de que tenía un salto mucho más grande, hasta que hago esto y digo, ¡hostia! ¡Mira todo lo que salto! Y me quedo topillado, digo, ostras, esto es lo suyo. Ahora voy a pegar unos brincos que lo flipa. Y de hecho me he dejado ítem a la izquierda, de lo emocionado que estaba y que me he ido aquí ya directamente por la salida. Pero por la izquierda había una zona todavía que se podía alcanzar con esos saltos. Así que si lo jugáis, pues lo probáis y ya está. Bueno, aquí lo típico, bueno, no han dado las zapatillas para un momento un poco absurdo, que es para pasar lo más rápidamente posible esta zona, que es un poco estúpida con este zigzagueo extraño, pero bueno, para eso nos han dado las botas de Sonic. De hecho, es tan largo esta parte que ni siquiera las botas no son suficientes. Vamos, por suerte, nuestro personaje corre lo suficiente como para que no tardemos en llegar a la zona de abajo demasiado. Bueno, ya hemos hecho esta fase bonus. Y nos vamos directamente al siguiente planeta. En realidad es como una especie de salida alternativa. No hemos tenido que volvernos a donde estábamos y darle al cártel donde estaba la tortuguilla. Bueno, este nivel para mí es el más complicado de los que llevamos hasta ahora. Primero, porque esos enemigos los tenemos en esa forma móvil y en horizontal, y luego estáticos en vertical. Requieren de varios toques para morir y además nos van a hacer rebotar por un lado para otro. Y luego tenemos como problema añadido en que diversas plataformas, tanto de pared como de suelo y de techo aquí, nos hacen como una especie de efecto magnético que hace que nuestro personaje rebote y pueda volar. Entonces, por ejemplo, para alcanzar esa barra que veis ahí a la derecha, nos hace subir hacia arriba, o sea, esa barra, esa columna, ese tipo de columna con dos columnas seguidas como brillando, pues te hace rebotar hacia arriba. Y entonces nos va a servir para alcanzar zonas superiores. Lo que pasa es que no siempre vamos a controlar cuando subimos y cuando no queremos subir. Ahora vais a ver un buen ejemplo. Aquí nos cogemos nuestro autofire. Aquí se nos ha ido la pinza y hemos vuelto por el mismo lado. De hecho, es que esas columnas nos dejan ir hacia el lado donde se van moviendo las luces, pero si intentamos ir al revés, nos producen el rebote que os he indicado y que vais a ver ahora bien en esta zona. ¿Veis? Rebotamos contra la pared y nos va lanzando hacia arriba. Aquí sí, podemos, no hemos saltado esta parte, pues rebotando en la pared podemos llegar a la zona que queremos. Ahí, cuidado con esos pinchos. Y nada, y aquí estamos con el... con cuidado con esos enemigos. Luego, hay otras zonas similares a esas columnas, pero que están sobre el suelo. Y lo que nos hacen es que salgamos despedidos hacia arriba, con el consiguiente peligro que puede tener eso de encontrarnos con un enemigo que no nos esperamos. Cuidado con los robots estos con ojos, que aparecen en los sitios más cabrónidos. ¿Veis? Y aquí nos hemos quedado en esta zona entre medio y hay que tener cuidado porque empieza a rebotar hacia los lados. Vamos a coger ítems aquí en esta zona de la derecha. Y nos vamos a volver por esa zona, que simplemente nos dejamos caer sin rebotar. Hemos cogido este monopatín volador y ya podemos ir por esta zona de aquí arriba.
aquí lo mismo, hay que tener cuidado porque aunque estemos en el monopatín también nos afectan estas cosas. ¿Veis? Empezamos a rebotar a lo loco y estos ojos estáticos robóticos que están aquí, pues también nos dañan. Entonces hay que tener un montón de cuidado de evitar las paredes cuando no las necesitamos, como es ahí, que puede salir despedido directamente hacia donde está un enemigo. Bueno, una vez que está esto limpiado de enemigos, nos vamos hacia arriba. Aquí es importante limpiarlo porque aunque sean estáticos, pues tienes ese problema que los rebotes te pueden llevar de un sitio a otro. Aquí nos dejamos caer simplemente y continuamos. Ya me voy a pelear con esa zona porque aquí voy a perder otra vida. Porque, ¿veis? Esa zona de abajo, de repente te pega ese mega salto para arriba y no te lo esperas. No es en todo el suelo, sino en una zona en concreta. Y además que yo no he visto que haya algo que te indique en qué zona exactamente cuando te realiza el impulso. Así que nada, venga, poquito a poco vamos subiendo. Yo aquí, bueno, en realidad aquí no hace falta subir en esta zona. Yo es que ya me piqué porque dije, ahí arriba tiene que haber algún ítem de los guapos para que esté tan difícil de alcanzar. Porque realizar este salto, pues ya os comenté que cogiendo algo de carrerilla se puede subir sobre la plataforma en la misma vertical. Pero no es sencillo, hay que coger bien el callo. Y además, bueno, aquí me he caído. Y además, si veis la última plataforma de arriba, ahora vais a ver que está más pegada entre una y otra. Y entonces no te da tanto margen para realizar el salto, te chocas con la parte de arriba, ¿veis? Esa de aquí está un poco más pegada y lo dificulta. Hazlo con cuidado, así despacito y ya está. Y simplemente lo que había aquí era, pues, zanahoria, no valía la pena. Bueno, la cosa es que hay que meterse por esa zona de ahí, entre esos dos pasillos y tirar para arriba. Pero yo me he querido ir ahora a la derecha. Y esto es lo que había que hacer, tirar para arriba y ya está. Pero yo me he querido ver qué es lo que había al otro lado. Y la cago. No la cago. Ah, no, ya está. El problema son estos bichos. Estos bichos son súper cabrones porque son como una especie de bicha que se le va. A cada golpe va perdiendo parte del cuerpo, pero muy poquito a poco. Entonces, claro, cuando vuelven ya te han matado. Entonces hay que ir con mucho cuidado y casi es mejor esquivarlos o encontrar una zona donde poder golpearlos y eliminarlos. Pero lo suyo va a ser esquivarlos. Aquí veis, la he cagado, me han matado y ya está. Y ahora vais a ver que lo que me va a pasar es que estoy en esta zona, me caigo para abajo y con los rebotes, con lo que os comenté antes, estos ojos robóticos estáticos pues te pueden machacar vivo. Y de hecho es que me lo hacen. De hecho, aquí ha habido un momento en que lo empecé a pasar mal porque he perdido más vida de la que yo deseaba y esperaba. Además, aquí me había quedado sin el autofire y entonces esto era mucho más tedioso para poder acabar con los enemigos. Y además, como veis, me he quedado con un toque nada más. Y aquí, claro, es súper jodido porque tengo que estar con la pared, por un lado subiendo, por el otro lado disparando para ir acabando con eso. Vamos, un desastre. De hecho, no lo voy a conseguir. Me voy a pegar un choquetazo. Ahí, ¿lo veis? Y entonces voy a aparecer en el checkpoint y digo, y ya no me la voy a jugar. Me he metido ahí para adentro, ni sé lo que ha pasado, porque los rebotes eso te mandan para un lado, para otro y te machacan vivo. Y nada, pues aquí simplemente digo, bueno, me voy a ir directamente a la zona ahí donde me tengo que meter, pero claro, es que solo llegar hasta allí, aquí me he pasado desde frenada, me he ido más a la derecha de la cuenta, y ahora digo, madre mía, ¿ahora cómo salgo yo de esta? Tengo que intentar acertar dónde estaba, y además no lo encontraba por ningún sitio, dónde estaba el hueco por el que me tenía que meter, y voy a perder otra vida miserablemente. Aquí ya voy, en plan salto de fe, a ver si tengo suerte. Y ahí me lo voy a comer y pierdo otra vida. Pero lo que he dicho, esta parte para mí es la más complicada de este episodio. Y ahora sí lo voy a conseguir, ya le he pillado donde tengo que meterme. Así que simplemente me tiro por aquí.
y ya ni me lo pienso, ni ítem ni nada. Aquí, lento pero seguro. Bueno, y ahora vamos a intentar. Aquí me voy a colocar en esta zona que sé que le doy. Y sin problemas ninguno. Aquí, poquito a poco, ese de arriba lo esquivamos. Lo metemos aquí, a este, a muerte, pero nada, no me ha dado tiempo a ir para atrás lo suficiente. Lo que os he dicho, aquí esquivamos y ya está. Y los intentamos evitar. Aquí vamos a buscar zonas. Estudiamos bien hasta qué punto llegan. Aquí no nos llega a alcanzar, pues nada, directamente ahí podemos disparar sin problema ninguno. Ir poquito a poco para estudiar cada una de las bichas hasta dónde llegan. Aquí veo que no tengo problema, pues nada, disparo y con tranquilidad. Pues yo aquí ya estaba con la mosca detrás de la oreja porque, mira, de 7 vidas ya estaba con 3. Digo, veremos si no me encuentro algo después que me fastidie la partida del todo. Sobre todo porque creo que aquí estábamos todavía en la primera, en el primer subnivel, si no recuerdo mal, y si no llevo mal las cuentas. Fijaos lo que ha costado aquí llegar. Mirad que solo me cargó un 13% de los enemigos, porque la mayoría ha sido esquivar y ya está. Bueno, aquí poco más o menos lo mismo. Lo que pasa que ya no sé yo si es porque le tenía ya cogido más dominio a estas paredes y suelos que rebotan, o porque realmente es más sencillo, pero lo cierto es que este segundo subnivel sí es cierto que me ha parecido más sencillo. Bueno, ahí cogemos el diamante para la fase bonus. Y nada, aquí poquito a poco utilizamos los azules. Vale, aquí tenemos una parte así. Tenemos esta especie de ascensores que va a tener ahora una parte súper jodidísima estos ascensores. Vais a ver ahora, pero no estos que se desplazan verticalmente, sino unos que se desplazan horizontalmente, que es muerte y destrucción. Vais a ver ahora, y es que me los como todos, porque ya os comenté que el control de Jazz está lleno de... tiene una inercia del copón, y entonces conseguir pararse en un sitio exacto, no es que sea difícil de manejar, pero conseguir pararse en un sitio exactamente es súper complicado, porque la propia inercia del personaje hace que se desplace hacia la derecha más de lo deseado. Entonces, para colocarnos exactamente en una plataforma sin caernos, pues bastante jodido. Aquí, como veis, estoy yendo con pies de plomo, haciendo buen uso de las bombas reboteadoras azules. Caminito secreto para conseguir esos ítems. Aquí con cuidado nos metemos también a la izquierda y conseguimos unos cuantos ítems más. Y ala, para arriba. Ya veis, despacito, con cuidadín, me pillo el autofire, que me da la vida. Ahí ya tengo controlado dónde tengo que estar para no perder la vida. Me lo salto por arriba y a los otros también. Simplemente, si ya veis aquí un cacho que estoy haciendo más despacito y lo estoy haciendo infinitamente mejor. Aquí cogemos por abajo para evitar el peligro de la zona superior. Nos metemos por aquí y estas dos zanahorias ya nos van a dar lo que necesitamos para ir más tranquilito. Y vamos a ir llegando a la zona más fastidiada de este segundo nivel. No es tan jodido como la parte esa donde me quedo atascado antes, pero si es esta de aquí, que son los ascensores estos que he dicho, laterales. Van a toda pastilla y ya tiene una inercia del copón. Y vais a ver que me los como. Es que me caigo. Menos mal que ahí están esas zanahorias, pero veis, es que me paso de frenada. No soy capaz de quedarme en ninguna esquinilla y es que me los como todos. ¿Habéis visto qué poquitos he cogido? Venga, me monto aquí, esta primera parte bien. Ahora me monto aquí, pero casi me salgo por adelante. De todas maneras, me caigo ahí. O sea, un desastre. Este nivel es difícil, pero es difícil por el tema del control. Aquí no sé ni cómo lo he conseguido, porque estaba... menos mal que estaba todavía intermitente, porque es que además esas plataformas que veis ahí te van disparando hacia la derecha. Ahí hay una vida extra, menos mal. Y entonces es súper jodido combinar eso con los ascensores. Bien, ahí consigo, en vez de coger todos, consigo esquivarlos estupendamente. Y nada, subimos para arriba. Pero bueno, las partes más fastidiadas las hemos pasado, ¿eh?
Pero aquí hay que, como yo digo siempre, sin épica no hay gloria. Y he ido justito, justito. Pero ya habéis visto que a la larga el nivel es más fácil y más cortito. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de este episodio. Ahora vamos a hacer primero el típico nivel bonus. Lo mismo, volvemos a tener 2 minutos para hacerlo y eso es tiempo más que suficiente. O sea, porque básicamente haciéndolo bien en 1 minuto recogen las 30 diamantes sin problema. Y yo ni siquiera lo estoy haciendo demasiado bien. O sea, que no tengáis mayor problema, ni miedo, ni ansia en estos niveles de bonus, que la vida extra la tenéis prácticamente asegurada. Ya veremos en próximo episodio, pero ni siquiera creo que la dificultad sea muy creciente en esta fase bonus en fases posteriores. No es como un juego como en Sonic 2, que en realidad esto bebe mucho de esa fase bonus, en la especie de túnel eso, pero que siempre eran un poco más difíciles según íbamos avanzando. Y aquí son un poco más, pero no mucho. Esta fase bonus yo creo que es más un orgullo de los creadores de todo lo que podían hacer con el 3D de la época, más que vaya a representar una dificultad real. Bueno, pues nos vamos al enfrentamiento final con el guardián. Esto es súper fácil, porque esto yo no le puedo llamar ni truco. Si os quedáis ahí, donde estoy ahora mismo, y disparáis sin parar, os lo cargáis. Y él no os va a disparar nunca. Simplemente con ese recorrido que hace para allá y para acá, pues disparando de allí os lo cargáis. Pero aquí yo, digo yo, esto me voy a aburrir como una otra. Digo, voy a intentar hacerlo a los salvajes vikingos, a lo bestia. Y entonces me voy a echar la manta a la cabeza y me voy a bajar y voy a intentar enfrentarme cara a cara. Y vais a ver que eso es un desastre. Y luego, cuando pierda la vida, que voy a perder aquí por intentar, porque aquí, bajándote aquí, como a la arena, es súper complicado. Es súper jodido. Sobre todo si no tienes muchas armas. Pero aquí veis, es que recibes de todos los lados. Entonces aquí salta para ahí. Ah, mira. Y entonces aquí dije, bueno, vale, ya está. Ya intenta hacer el valiente, ya está. Y hago el truco. Y nada, simplemente nos quedamos aquí y disparamos. Yo no sé quién testeó esto, ni quién diseñó las entradillas estas para verlo. Porque aquí él no te va a golpear nunca. Y tú, cada vez que se acerque, le vas a dar. Y vale, va a ser lento, porque además tenemos la mierda de disparo este. Pero nos lo vamos a cargar así, ni más ni menos. Si además llegáis con el autofire, esto es un flip-flap. Pero bueno, estas entradillas, ya os recordáis que en el primer episodio, la entradilla esta que hay al principio, que deja una plataforma como de entrada a la zona final, es la que prácticamente te da la victoria porque te deja bien cubierto. Pero es que en este es exagerado. Es que veis, ya veis aquí. Me quedo disparando y ala. Pim plan, pim plan. Y además, va bajando la barra de vida del guardián, va quedando. Va bajando lenta, pero joder, mirad el tiempo que nos da para hacer la fase, más de 7 minutos. O sea que... Sí, o sea que no. Que se puede hacer tranquilamente, que esto yo no creo... Yo por eso digo, antes no le llamaría esto ni truco, esto le llamo cagada de programación. O sea, porque es que no creo que la intención fuera hacer esto. Pero bueno, si lo tenemos, lo podemos utilizar. Así que nada, a disparar de aquí como un loco y a esperar que baje la barra. Pues nada, a ver, ya queda poquito. Ya me estoy quedando sin voz, estoy aquí ya con la voz seca. Pero bueno, ya estamos terminando. Y además, pues mira, los jefes que siempre hay que decir 7000 patrones, y aquí no tengo que decir nada, porque ya nos lo cargamos del tirón. Vamos, estamos tan protegidos que un poco más y casi no vemos cómo muere. Pues nada, pues ya está. Ya nos hemos cargado este segundo episodio de Jaja Rabbit. Como habéis visto, un poquillo más complicado, pero tampoco nada del otro mundo. Y nada, aquí nos ponen un poco de introducción de lo que va a pasar en el siguiente episodio. Y yo, como siempre, es ahí a donde os emplazo. Hasta el próximo episodio de Jaja Rabbit y hasta el próximo vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!